The hardest thing that lovers do, knowing when to win and when to lose. I won't watch you drive away. I've never been one for standing in the rain. I'll go back in and lie to myself, pretend I'm better off with someone else. If this is love that we have both been fighting for, it's time we forgive and forget, settle scores, raise a white flag over everything we've known, and bury both our hearts beneath the stone. The hardest thing that lovers do, knowing when to win and when to lose. If I call you bluff and swallow my pride, beg for your forgiveness one more time, you'll come back around, you always do. They say love is blind, but so are you. This is love that we have both been fighting for. It's time we forgive and forget, settle scores, raise a white flag over everything we've known, and bury both our hearts beneath the stone. The hardest thing. Precisamente. Vamos a ver qué suerte le espera el destino, ya lo tenemos preparado. A la gente que nos está escuchando allá afuera, déjenle venir, ya estamos listos. Esto está comentando Nueva Era Rodeo presente. Ahí está, güey. Caray, ya lo vemos. Solamente una señal. Y la puerta, llega el segundo del grupo. Bien llevado, cuidado, solamente. Ha quedado muy fuerte. Anda el rincón de Ramos esta tarde. ¡Ay, ay, ay! Patas secadas sacó los... Ya sabes en qué momento le vas a bajar, compadre, que se va a cantar toda la gente. Van a cantar la madre. Y dice... Ay, ay, se retorna listo, ¿vale? Primera llamada. ¡Nos vamos! Ojos atentos al cajón number one. Ahora sí está listo, preparado, nos vamos. Jinete, sale, todo, sale, jinete. Sentado, se va para adelante, se regresa, no puede más. Ahí está, pero está el aplauso, toda la gente. Qué bueno está ese puto. Fuerte el aplauso. Un toro nada fácil, hermano, nada fácil. Vimos cómo se va a el vaquero de Azulitos Jalisco. Vamos a ver qué tal le va Alonso Quesada. En los lomos de Dinamita. Todo casi listo para el vaquero joven de Azulitos Jalisco. Vamos a ver qué tal le va. Al momento no hay 8 segundos. Y estamos viendo la ganadería en Manantial. Ahorita en un ratito viene la tercera generación de Adán Pedrero. Y preparándose, Iván Quesado de Azulitos Jalisco. todo listo. Segunda llamada para Alonso. Segunda llamada para sacar su nota. ¡Vámonos! Pidiendo puesto vaquero. Ahora tenemos a Dinamita saliendo fuerte. Reparos explosivos. El vaquero bien montado. La mano arriba. Los reparos hacia adelante. La mano de costado. ¡Cuidado! Ahí está el vaquero de Azulitos. Y el aplauso que se escuche. ¡Cuidado, mi lagartijo! Vamos a esperar el veredicto de la señora. Primera llamada, ok. ¿Qué pasó, compadre? Este vaquero ayer representó a Pascalientes allá en General Cepeda y se trajo el primer lugar. Mi compadre, este morro. El día de ayer, allá en General Cepeda. Pascalientes hasta General Cepeda Pahuila trayéndose el primer lugar. No es para que se vea la calidad que el jinete que va a salir. Ándale pues conmigo, ya lo tenemos. Vamos a ver, ojalá y aquí en tierra también. Compadre, que la mula no se puede, pero vamos a ver qué suerte de la palabra sirve. Ya lo tenemos preparado un poquito. Ahora los pilotos deben salir del cajón de los sustos esperando solamente la señal. Pide fuerte, compadre. Él sale reparado, le tiene todo perfectamente a lo largo. Lo deja, lo desmonta antes de los 8 segundos y no hay tiempo. Es lo que te comenté, compadre. El vaquero, concentrado, afina detalles. Acomoda su cuerpo, cuida puerta. Explota la blusa, lo vemos a Néstor Valtierra, levantado, las vueltas picando, el vaquero va a esticar, la mano de arriba, sigue explotando soltero, ahí está el vaquero, vamos a esperar el desmonte y el aplauso para Néstor Valtierra, cuidado Ivancito, cuidado con la blusa y los señores jueces. El que se caiga o se mueva va a perder, así que viene rápido, bien rápido, vuelta. Mira, este morrillo hace equilibrio. Se pone acá y hago contrapeso. Yo me hago para atrás y el peso de la pancilla me gana para enfrente. ¿Quién se cayó? ¿Te caíste? Sí. ¿Qué crees? Párate. Te acabas de ganar un pastel, amigo. Pásele a su lugar. Siempre está mi mano y esa vale oro. A los que me aprecian saben. Vámonos con el siguiente vaquero, mi gente. Burro. Échale. Perfecto, compadre, ya que no cojo el tanto, vamos a ver qué suelta de clandestino gran toro. Esperando solamente hasta el momento, ¿cuántos tiempos tenemos ahí, señores jueces? Si nos pasan el tip, creo que solamente hay dos tiempos, uno hasta el momento va a vencer, dos tiempos. Hay uno, compadre. Entonces, ¿ves? Esto se pone color de hormiga, hermano. Soportando, gracias. ¡Vámonos! La última palabra tiene el señor juez, mi gente. ¡El grito de las mujeres! Ah, ya ves, casi no. Se me hace que claro. No te preocupes, compas, de aquí de Ciénega de Mata. Vamos a ver qué tal le va. A Eric Rodríguez, el burrito, de San José de Gracia. Viene levantando el tele llamado Corriente Tefero. La ganadería de la tercera generación de Adán Pedrero. Un toro impresionante hace como 15 días. Estuvo en Nueva Era Rodeo allá en la Chona Jalisco y este toro le dio el segundo lugar al buen Timpón. Vamos a ver a burrito. Acomodando su toro. Excelente jinetazo para excelente toro y pide puerta vaquero. Sube coyote a los derechos, fuerte. El vaquero es montado, empatado. Lo pone de costado y lo pone de lado y ya no puede más. Su mano se queda fuera del pretal y no hay tiempo, no hay 8 segundos. Pero qué buena monta. El aplauso para Eric. Perfecto. En el segundo lugar hasta el momento, Quitos. 74.5 ya lo tenemos. Vamos pues con el siguiente vaquero. Ahora por la lista, saquen las cámaras, hay que poner rápidamente atención. A ver el cajón del asunto, compadre. Vamos a ver qué suelta del para preparándose. Eso y todavía nos restan los siguientes y más siguientes. Vamos a ver qué suerte hay. Acomodándose, ahí rápidamente en el cajón de los sustos. Tragando verga. Ahí tiene, que no pueda conseguir la señal, se le viene, reparando perfectamente, buscando, cuidado. Ay, lo deja espectacularmente, más o menos a los 3-4 segundos para llevar buena nota, mi compadre. Todo eso me pasó felicitar a mi carnal Picudo por su cumpleaños. Hoy le mandamos un saludote también a mi carnal Rodri, que fue su cumpleaños hace unos días. Dan saludos al Picudo de allá del puesto, carnalote, mi compa. Y vámonos con Carlitos. ¿Verdad? Por eso se vino. Por eso se vino. Pero casi listo. Para Carlitos, un tarazo impresionante de la ganadería del buen amigo Adán Pedrero. Vamos a ver a Carlos Soriano. Mueve la cabeza, güey. Esperemos haga su bailecito tradicional cuando domina 8 segundos los toros. Ahora me mata seca. Así es, de todos listos con Carlos Soriano. ¿Qué precio? Sígalo, güey, sígalo. Ya lo tenemos preparándose. Aprovechalo, güey. Acomodándose el culo para que la ganadería no las cuentas. Cuidado, la que haya caído. Las artículos del grupo trabajando. ¡Vamos, compadre! ¡Cuidado, mi sombra! ¡Impresionante reparos de Goliath! Ahí estuvo, los matamos, dimos el trabajo perfecto. Seguimos con los tiempos puestazos, no se mueve la tabla. Tenemos 3 tiempos que nos va punteando. Néstor Valtierra, ya lo tenemos, Samuel Montoya. En el Archi, atención el cajón de los sustos. Preparado. Soriano Hunter, puestazo mi compadre, ahí ya lo vimos que también sus chavos se dedican al rodeo. Muy bien, ya lo tenemos a un ladito Montoya, solamente esperando la señal, cómo va a ser el cajón de los sustos, tira puerta, sale rápidamente, metió el chelo a la derecha, bien llevado, bien balanceado, buscando, lo acomoda, no hay suerte antes de los... Mucho desgaste también del cuerpo, está viajando tanto tiempo, pero vamos a ver si en esta tarde en Ciénega de Mata, le hacen los honores a María Di, completa 8 segundos, todo casi listo. Vaquero pide puerta, sale Rodri, hacia adelante, fuertísimo. El vaquero bien montado, le pone la mano y cuidado. Háblale, mis fritos, cuidado, mis fritillos, arriba. Arriba, mis fritos, buena lagartijo. Cuidado con lagartijo, aguas, vamos. Ánimo. Ah, va a tomar vuelo. ¡Vamos! Va a tomar vuelo. Ábrele aquí, compadre, para poder agarrar. ¿Ahí cabe o le abrimos la...? Ok. Corre maroma, toca maroma y vuelta sexy, ¿sale? La que lo haga más rápido es la que va a ganar, ¿sale? La gente me ayuda y dice: ¡una, dos, tres, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Dingo! ¡Vámonos a eso! ¡Vuelta sexy, vuelta sexy, vuelta sexy! Oye, compadre. Déjale hago la repetición de la vuelta sexy. A ver. Como que trae la idea. Pero como que dijo, como que sí, como que no, como que sí, como que no. Más o menos, amiga. Perfecto. Diana. Espérate, es que le van a ver los calzones. Oye, con sí compadre, con Dianita, que todos los hombres de enfrente cierren los ojos, por favor. ¿No hay ningún problema? Sí. Mira, ¿a dónde va? Traes licra, ya vi. Ya vi. Te presto mi chor. ¿Sí? Ahorita me lo quito, espérame. Espérame. ¿Estás lista? ¿Cómo te llamas tú, Diana? También se puso pestañón, loco. ¡Eh! ¡Hey! ¡Duérmase! Ah, oh, oh. ¿Qué pasó? Ya se golpeó, compadre. ¡Corre, corre! Se pasó de más. ¡Córrele, córrele, córrele! Dele más quedito. Toque la baranda. Ding dong. Vámonos de regreso. De regreso, de regreso, de regreso, de regreso. ¡Ah! Otra vez, arroz. A ver, compadre. Vuelta sexy, vuelta sexy, vuelta sexy. Vuelta sexy. Vuelta sexy. Comadre. Es que le dio vergüenza porque se pasó. Al otro lado de las orejas. Saludos a los compas allá. Te va a cargar allá, al Junior y toda la banda marándula del pueblo. Amiga, bien pervertida. Aprovechale, amiga. Vamos con la banda. Aprovechalo, carnal. Cuida por el vaquero. Solo explotando. Vemos cómo va la rueda. ¡Para salir de los Lagos! ¡Lo reparamos y los primos! ¡Carlitos completa! ¡8 segundos! varios, muchos eventos de rodeo, particularmente con Nueva Era Rodeo. El pelón da la señal, solamente soy el cerrojo, pide pronto a Joshua, te mete rápidamente a las derechas, el directa, el sentado, ay señores, no le rinde lo suficiente, se le baja para el señor, trabajando los 8 segundos para Joshua. Perfectamente, vamos a ver qué dicen los señores jueces. Vamos a apuntar 2 toros en esta tarde y viene nuevamente Carlos Soriano. Ahora enfrenta al toro ganado el Vikingo. Ya vimos a este vaquero hace unos momentos con su toro anterior que queda desmontado. Y vamos a ver qué toro va contra Vikingo. Carlos Soriano casi listo. ¡Prepara el tiro de puerta! ¡Sale el Vikingo! ¡Explotante! ¡Vemos a Carlitos! ¡Nuevamente en peligro! ¡Prueba! ¡Sale el toro! ¡Fernando está parado! ¡Un arriba! ¡Y el aplauso que se escucha para Los Ángeles de las Arenas! ¡Tiempo listo! ¡Prepara el tiro de puerta! ¡Sale el Vikingo! ¡Explotante! ¡Vemos a Carlitos! ¡Nuevamente en peligro! ¡Prueba! ¡Sale el toro! ¡Fernando está parado! ¡Un arriba! ¡Y el aplauso que se escucha para Los Ángeles de las Arenas! Por 220 se lleva 2 boletos nomás. Perfecto, hermano. Vamos rápidamente. Ahora un juegazo es el Banca Guanajuato. El Picudo Caballito Junior. Ahora la blusa, vamos a ver que está en el balón. Y el juez Pequeño, bien marchado, se le mete. Reparamos, perfecto, no se acomoda. Cuidado, señores. Payasas. Perfectamente, bueno, y una suerte para mí. ¡Ay, señor! Vamos a ver que está en el balón. Y el juez Pequeño, bien marchado, se le mete. Reparamos, perfecto, no se acomoda. Cuidado, señores. Payasas. Perfectamente, bueno, y una suerte para mí. ¡Perro, Otra calificación. Carlitos Castañeda listo. ¡Perro, carnal! ¡Perro! ¡Un solo de la puerta! ¡Va a explotar extenso! ¡Le vamos! ¡Le va a dar fuerte! ¡Dos vueltas a las izquierdas! ¡Carlitos bien montado! ¡Sigue peleando y queda desmontado! ¡Cuidado! ¡Cuidado extenso para el aplauso! Para que la tiene como una para acá los goles, tiran la puerta, ánimo compadre, buscándolo, antes de... ¡Ay, el buen chico, compadre! Toda suerte para este bajero de este... ¡Agárrala, agárrala, agárrala! Ahora sí, 15, 15 vueltas, dice... ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Acaben! ¡Cinco! ¡Cinco! 5 6 7. Esa técnica. 8 9. Rápido, rápido, rápido. 10 11 11 11 11 y media. 12 12 12. Sale, sale, sale. 12, párate. 12, 3 más. 13, 2 más. 14, una más. Y 15. Ahora sí, véngase, carnal. Véngase. Pa' acá, güey, pa' acá. Pa' acá, carnal. José. Aquí. Maroma. Pásenle a su lugar. Y aplauso para José. 12, 13, 14, ah, cabrón. 14 y 15. Véngase. Ahora sí, maroma. Eso, Tili. Ahí está. Vamos con Ángel Luna, de Lagos de Moreno, Jalisco. Montando al toro de Manuel Harvey. Vamos a ver qué tal va. Segundo lugar en Lagos de Moreno, Jalisco, el toro explosivo. Vamos a ver a este jovencito impresionante. Ay, que le digan a Pequeño que sí lo trajimos, ¿eh? ¡Fuerza, vaquero! ¡Sale el toro! ¡Protándose adelante! ¡Sale el toro! ¡Cuidado, vaquero! ¡Cuidado, mi ruco! ¡Anda haciendo el quiebra, mi ruco, perfectamente! ¡Reparo su presente! Esto es la ganaderita, la tercera generación Pedrero. ¡Hola, culo! 11, ahora sí me lo pierda, revisa, compadre. La penúltima bota de esta noche para que ustedes vengan a disfrutar, a vivir, a ir seguir viendo los grandes rodeos de Nueva Era Rodeo. Ahora los pierdos de vista, pues preparados. La penúltima bota de esta noche, todavía se puede mover el tablero de posiciones. Saquen teléfonos, todos grabando perfectamente bien, compadre. Pero mira fuerza, buscando, se mete a la derecha rápidamente, buscando los perritos, es sacudido violentamente. ¡Ay, suerte para el vaquero! ¡Ayúdame, compadre! ¡Ayúdame! ¡El chimiburro! ¡Vamos a ver qué va! Este tronazo con una historia impresionante dentro del rodeo. Y este jovencito que comienza a escribir su propia historia. Jinetazo campeón estatal de Aguascalientes. ¡Vamos a ver qué tal va! Jonathan González pidiendo vuelta. ¡Sale el archi! ¡Rápidamente! ¡Vuelta derecha, Sergio! ¡Ahí está desmontado el vaquero, culero! ¡Háblale el toro, mis fritos! Todo está tranquilo, mi lagartijo. El aplauso para este jovencito que lamentablemente hoy no completó. El de San José Iturbide, tercer lugar en una jineteadona espectacular en el Stenson. Las puntuaciones le otorgan al tercer lugar. Mira la güera, ya trae porra. Y nos vamos al segundo lugar, montando al Brudley en segunda con 74 puntos. 74.5 el señor Carlos Castañeda. Vaquero que obtiene el primer lugar en el rodeo pasado y hoy segundo lugar. Ahí está Carlos Castañeda haciéndole los honores al Bruce Lee. Carlitos me comentaba hace unos días que estaba lastimado de su rodilla, pero él quería estar presente aquí en Ciénega de Mata, cumplir con su compromiso del día de hoy. Y ahí está Carlitos Castañeda obteniendo el segundo lugar. Ahora vamos a presentar al ganador indiscutible, al vaquero que obtiene la mayoría de puntos, al vaquero que tiene el primer lugar con 74.5, dominando al toro llamado Gamuza, jinete del Chayotillo, Jalisco. Primer lugar para Néstor Valtierra. El aplauso para Néstor, que se escuche. Ahí está mi carnal Néstor, un gusto como siempre tenerlo presente en nuestros rodeos. A veces los vaqueros ocupan en más rodeos más lejos y no alcanzan a llegar, pero hoy está aquí mi carnalito, Néstor Valtierra. Modern slavery, 9 to 5, grind and strive. Fucking nigga, pay me less and pay my bills at minimal, but see you pay me stress. Doing this, doing that, and turn around and go.